una noche muy especial para todos nosotros, para quienes nos acompañan, porque es una noche en la que la plaza se viste más elegante que nunca. En primer lugar, damos las gracias al grupo de J.A. Malandía por esta preciosa zarzuela de gigantes y cabezudos. En uso de las atribuciones que la legislación vigente confiere a la Alcaldía Presidencia del excelentísimo Ayuntamiento de la ciudad de Alcañiz y de acuerdo con las propuestas de las asociaciones de la ciudad, vengo a decretar el nombramiento de las damas de las fiestas patronales 2017. Alcañizanos, a partir de este momento damos comienzo a uno de los actos más emotivos de la noche. Y para ello ya me gustaría dar mi más afectuosa bienvenida a las reinas de las asociaciones y damas de honor de las fiestas de Alcañiz de este año 2017. Bueno, yo creo que impresionante, ¿no? Y como veis, año a año vamos introduciendo novedades. Este año, pues el grupo A Cero, ¿no?, que le tengo un gran cariño, pues ha tocado con la banda de música, con la Unión Musical, con el coro. Y bueno, a veces, pues eso, tienen que aguantar mis locuras, ¿no? Pero como dice Steve Jobs, el fundador de Apple, pues hay muchos locos, ¿no?, que mueven el mundo. Así que muy contento, espero que también les haya llegado ese mensaje, ¿no?, de unidad, de que estemos unidos luchando juntos para defender los proyectos que ya hay, como Motordam, para que defender los proyectos que llegan como el nuevo hospital y que los alcañizanos que no se dejen dividir por nadie, porque unidos es como vamos a sacar Alcañiz adelante y como vamos a prosperar, ¿no? Yo soy muy bajo aragonés y como soy bajo aragonés digo yo que todo bajo aragonés es alcañizano. Le guste más o le guste menos, a mí me gusta mucho ser alcañizano, pero todos los bajo aragoneses somos alcañizanos. Aunque nació en Pamplona, por sus venas corre sangre del Bajo Aragón. Ramón Moore estudió en el Seminario de los Capuchinos de Alsasua y se licenció en periodismo en la Universidad de Navarra, un hombre amigo de sus amigos. Ramón es una gran persona, es un hombre bueno en el buen sentido de la palabra y un buen amigo. Lo que me llamó la atención principalmente fue la facilidad que tenía para acercarse a los demás. Ramón es una persona muy entrañable, todos lo queremos mucho. Es capaz de perder una amistad por decir la verdad. Y eso es una cosa, sobre todo en este momento y siempre, es una cosa muy de agradecer. Una persona que el estar con él se aprende. Es para mí un honor ser el pregonero de las fiestas de Alcañiz 2017. Y antes de empezar quiero agradecer al alcalde,
a la Comisión de Festejos y a todos los grupos integrantes de la Corporación Municipal que me hayan elegido para hablar hoy y aquí desde este estrado. Pues les he dicho que todo Abajo Aragonés es alcañiceño, por muchos motivos, porque Alcañiz tiene un término muy extenso de 472 kilómetros y llega por los cuatro puntos cardinales a todas las poblaciones, y luego porque es cabecera de la comarca en muchas cosas, en muchos aspectos, en todos. Eduardo Jesús Taboada, en su mesa revuelta de 1898, le dedicó por escrito a Alcañiz este piropo: quien no te ama es que no te conoce. ¡Viva las fiestas de la Virgen de Puellos, del Santo Ángel Custodio! ¡Viva Alcañiz! ¡Viva el Bajo Aragón! Los desfavorecidos vientos soplaron contra el Dios de justicia, teñida de ceniza, su Dios como la mentira. A continuación, se quiere hacer un homenaje a la juventud y al esfuerzo académico. Es un homenaje que se hace cada año durante el acto del vencimiento del dragón, pero esta vez, debido al desgraciado accidente, el derrumbe en el corcho, no se pudo celebrar. Se premia, lo va a hacer el alcalde, el mejor expediente académico. En este caso es para Alicia Pérez Fuster, a la que el alcalde va a entregar un ejemplar del Quijote, para muchos el mejor libro de todos los tiempos.